medio de este conflicto, precisamente en el Medio Oriente, distintas organizaciones sociales y estudiantiles se dieron cita en la fachada de la representación comercial de Israel en la zona de Polanco, quinta sección, alcaldía Miguel Hidalgo. Ya en medio de un operativo policiaco importante, como lo ilustra mi compañero Rodrigo Díaz, es que pues distintos oradores han hecho uso del micrófono para condenar los ataques israelíes al pueblo de Palestina. Además de este importante dispositivo, hay que señalar que también en la fachada principal de la representación comercial de Israel en nuestro país fueron colocadas algunas vallas metálicas. Luego de realizar un ritual prehispánico, los asistentes a esta movilización, unas 60 o 70 personas, se han dado a la tarea pues de condenar precisamente estos ataques. Algunos jóvenes saltaron esta valla metálica con el objetivo de poder realizar algunas pintas con aerosol, y en tanto pues se sigue dando a conocer este descontento por la intervención pues de los israelíes al pueblo palestino. Es que pues la movilización por parte de los uniformados también se mantiene. Hay que señalar que en la zona de las Lomas de Chapultepec, en Polanco, quinta sección, está cerrada la calle de Sierra Madre, donde se ubica la representación comercial de Israel, con pues una respuesta importante a la condena de estos ataques de israelíes sobre el pueblo palestino. Es que se desarrolla pues esta movilización a las puertas de la representación comercial. Por lo pronto, la información que tenemos.